hola piscis hoy es jueves 28 de noviembre de 2019 y antes que nada comentarte si eres de los que hace todos los meses o de vez en cuando la famosa ducha de sal para quitar energías negativas y envidias y demás hoy es un día fabuloso para hacerla hoy jueves puedes hacerla durante todo el día no hay hora predefinida si no sabes de lo que te estoy hablando te dejo un vídeo con las instrucciones de esta ducha tan facilita abajo en la caja de descripción de este vídeo en cuanto a tu predicción de hoy hay un tono intenso en tu vida afectiva que se acentúa con el tránsito lunar que además hace que hoy estés súper sensible en positivo a muchas cosas tu amor y afecto hacia tu pareja se profundiza al máximo tienes frente a ti un día productivo y si lo aprovechas bien desde horas tempranas podrás solucionar tus asuntos pendientes con relativa facilidad socializa tendrás éxitos en tus proyectos pero es súper importante que hables con la gente con los demás además lo que ahora determines tendrá un resultado excelente. Hay una oportunidad también en el azar, ganancias interesantes. Un sueño revelador te puede conducir al éxito dentro de tus negocios. Ahora se está abriendo un nuevo capítulo en tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo responderá muy bien a tratamientos de salud como los masajes, aromaterapia, baños hidrotérmicos, acupuntura y otros similares. Sin embargo, no te pongas en las manos de alguien inexperto porque sería peligroso. Hay muchos charlatanes dando vueltas y la medicina natural es buena, pero solamente si la practica alguien calificado. En el tema laboral, en el tema del trabajo, con la posición de Plutón que tiene ahora, haces que todo sea posible, que todo sea real. Se empiezan a mover resortes que estuvieron como enmoecidos o un poco así parados dentro de tu paisaje laboral. Y a partir de ahora, un nuevo ciclo viene, abres bien las ventanas eh, simbólicamente, por supuesto, respiras aliviado o aliviada y sigues trabajando duro por lo que te interesa conseguir. En el tema económico, al lidiar con otras personas, aplica siempre tu sentido común, pero mucho tacto social y diplomacia, asociados a tu maravillosa intuición pisciana. Aunque pueden inspirarte sospechas o desconfianzas las actitudes demasiado generosas de los demás, sobre todo si son desconocidos, no todo es gris. Existen muchas posibilidades de certeza en sus afirmaciones, y merece la pena explorar el negocio que te propongan. En cuanto al tema del amor, te sientes inspirado o inspirada. Sin embargo, como resultado del aspecto astral presente de Neptuno, cierto velo de inquietud podría empañar tu felicidad si en lugar de mirar lo que has conseguido en la vida, te pones a pensar únicamente en problemas. Aléjalos de tu mente con tu frescura habitual. Tú sabes cómo cautivar con un tono amoroso, maternal, tierno y cálido. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día en el que te asombrarás de la buena impresión que causas al presentarte en un evento social o actividad similar, así que si te invitan a algo, por qué no contemplarlo. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición al cambio, la energía y el entusiasmo que ahora te están dando vueltas, que además pues ayudan y colaboran a que todo sea mejor todavía. En negativo, cuidado con procrastinar, que es ir dejando para otro momento las cosas importantes. También evita estar trayendo constantemente situaciones pasadas que al revivirlas te causen ansiedad, tristeza o que tiendan a deprimirte. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de orden absoluto. No te va a costar demasiado ponerte en las pilas, como se suele decir, y dar el máximo de sí, así que si tienes algún examen o alguna prueba, hoy vas a estar a la altura y en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos en primer lugar con personas del signo de aries tienes fortaleza interior capacidad de liderazgo y mucho mucho empeño para hacer cosas en segundo lugar con personas del signo de libra tienes un día relajado armonioso y tranquilo y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día muy divertido, con muchísimo sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Piscis!